Bueno, vamos a platicar de cómo fue todo el proceso en esta funeraria y la situación posterior a la misma, donde José Varillas fue enterrado. Le recordamos, 5 familiares y un buen numeroso grupo de policías acompañaban este féretro. Así es, Jensi López estuvo en el cementerio ubicado en La Verbena, en la zona 7, y tiene detalles de cómo estuvo en este caso, no solo la seguridad, sino cómo se desarrolla el sepelio. Jensi, adelante, buenas noches. Gracias, buenas noches a la audiencia de TN23. Efectivamente, asistimos al funeral del joven José Varillas Diegues, quien era piloto de mototaxi y fue asesinado ayer en la colonia La Verbena, zona 7, capitalina. Y precisamente en el cementerio que lleva el mismo nombre se llevó a cabo este sepelio, el cual estuvo marcado por la fuerte presencia de agentes de la Policía Nacional Civil. Y es que horas antes de que el cuerpo del joven fuera trasladado hacia este camposanto, ya se podían observar a decenas de elementos policiales, quienes se desplegaron en todo el camposanto en puntos estratégicos. Asimismo, se observaron alrededor de 5 radiopatrullas que se encontraban realizando diversos recorridos adentro del cementerio La Verbena en la zona 7 capitalina. Recordemos que durante el velorio de Varillas Diegues, un grupo de individuos desconocidos detonaron armas de fuego en contra de las personas que se encontraban en la funeraria ubicada en la zona 9 capitalina. A raíz de ello, las personas decidieron abandonar el recinto y por algunas horas el cuerpo de este hombre quedó totalmente solo en el interior de esta funeraria. Posteriormente a eso de las 14 horas ya se hicieron las gestiones correspondientes y el cuerpo sin vida de también el presunto integrante de la Mara Salvatrucha fue trasladado precisamente hacia el cementerio La Verbena, en donde alrededor de 3 a 4 familiares fueron los únicos que asistieron al cementerio a darle el último adiós. El resto de personas que se encontraban en el lugar eran trabajadores de este camposanto, quienes ayudaron pues a realizar todas las gestiones del sepelio. Reiteramos que la Policía Nacional Civil estuvo presente en todo momento, y también en el ingreso se pudo observar un puesto de control y varias patrullas, asimismo elementos que se encontraban realizando recorridos de seguridad a pie. Con este reporte regreso a Estudios Centrales. Bien, sí, gracias por la información que nos actualizas. Es lamentable y muy preocupante realmente. Platicábamos con Andy fuera de cámara si una familia está enterrando a un familiar al lado de esta situación. El riesgo es bastante elevado, muy riesgoso. Para los empleados de la funeraria, imagínate. Incluso, claro, el ir a una un cementerio, a una funeraria. Bueno, es complicadísimo, pero así está la cosa en Guatemala, la realidad de nuestro país. ¿Qué más podemos comentar?